izquierda, señor Ron. A ver si no me perdo con todo tanto papel. Ven. Ben, bo día a todos e a todas. Comezaremos, antes de máis, de falar dos antecedentes deste proxecto de lei que hoxe discutimos. O texto inicial, como xa se avanzou polas voceiras que me precederon, ofrecía un denso mosaico de eivas e serias limitacións nos obxectos, nos principios, nas definicións e no alcance do que debe ser a provisión do dereito básico á información por parte das administracións públicas. Aspectos que provocaran a nosa emenda de devolución á totalidade, pois, en esencia, nese texto, só viamos unha especie de declaración de boa vontade do que debe significar abrir a caixa negra dos aparellos burocráticos, onde debían rexer con plena forza os principios de apertura, participación e democratización, viamos ancorados os de peche, exclusión e opacidade selectiva. Era un texto que emanaba dunha especie de facer ver que facemos sen facer, empregando unha terminoloxía de moda, transparencia, como unha especie de panacea que só por nomeala xa contribuiría a termos un goberno aberto, democrático e participativo. Iso con respecto a ese texto inicial. Entendemos, ademais, que detrás desa formulación latexaba a Lei 19/2013 de 9 de decembro de Transparencia, Acceso e Información Pública do Goberno do Estado. Unha lei que non pode representar, tal como está hoxe, unha boa lei plenamente garante do dereito de acceso e información pública, porque non se procedeu a unha revisión simultánea da Lei Orgánica de Protección de Datos e do seu regulamento, o que fai que ambas leis colisionen. E nesa colisión, o que perde é o dereito de acceso de información á cidadanía. Si destacaremos o que xa fixeron as voceiras que me precederon, o traballo realizado en ponencia e a correcta disposición do grupo que sustenta o Executivo, favoreceu unha mellora e unha corrección de moitas das eivas que detalláramos logo da devolución á totalidade. Se ven, como dicíamos, con respecto a eses tres principios de peche, exclusión e opacidade selectiva, consideramos que aínda quedan aspectos que permanecen no proxecto de lei actual. Vou falar de algúns dos aspectos que aínda merecen unha reflexión por parte de todos e de todas nós. Por exemplo, no artigo 4 bis, fomento da cultura da transparencia, existe o noso entender a confusión de que o bo goberno ou un goberno aberto é sinónimo de goberno electrónico. Mas analistas internacionais expertos en materia de goberno aberto e transparencia activa sinalan que o goberno electrónico é necesario, sí, pero que non pode garantir por sí mesmo o bo goberno e a participación da cidadanía na xestión dos asuntos públicos, aspecto que para AGE é fundamental e que é consecuencia natural do dereito de acceso á información, porque bo goberno significa poder, mentres que un goberno electrónico é simplemente xestión. Compre, ademais, lembrar que Tim Berners-Lee, o pai da web, dicía que a información ten que ser sempre entendible e expresada de forma concreta, tangible, porque non existe sinonimia entre a ampliación da información en poder do público e o seu acceso.
Hay evidencias sobradas que demostran que se están introduciendo barreras legales, digitales e institucionales, no acceso a información que violentan o derecho de información y de participación de la ciudadanía, incluso en países con marcos legislativos en principio a favor, como acontece, ya se dijo, ya dicen, no Estado español, cual ley mencionada anteriormente. Para empoderar a la ciudadanía, accesibilidad lingüística tiene que ser una realidad, en el sentido de ofrecer información en datos organizados, estructurados, porque los datos no organizados no son información. De ahí, o que ya se mencionó, a necesidad de procesos de avaliación, de procesos de participación con respecto a todo que se pretende ofrecer en ese fomento de la cultura de la transparencia. Destacaremos además que una de nuestras enmiendas hacía un anclaje especial en los artículos 20 y 23 de la Constitución española, recogiendo 19 derechos humanos, o el Convenio de las Naciones Unidas y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, donde se define precisamente el derecho a información como un derecho humano básico, estrechamente vinculado a participación de la ciudadanía en la vida pública. Eso para nos es fundamental. De ahí a nuestra enmienda número 2, donde introducíamos textualmente o derecho de participación en estrecha consonancia con nuestra enmienda número 3, esta sí transaccionada, donde definíamos los principios que, o entender de AGE, deben caracterizar una ley de transparencia y bo gobierno: relevancia de información, transparencia, libre acceso a información, responsabilidad, no discriminación tecnológica, veracidad, gratuidad, normalización lingüística y participación ciudadana. Entendemos que no se puede pretender recoger como principios, como si se faina transaccionada, participación ciudadana, pero luego no darle de forma efectiva una concreción real a esa participación. Porque o segredo es una de las formas que limita precisamente esa participación. O segredo, y voy a hablar un tanto de este concepto, porque está se convirtiendo en una forma de regulación gubernamental. O exceso de segredo tiene consecuencias negativas sobre o interés general, e mismo sobre o interés nacional, porque además impide la rendición de cuentas. Y el público no puede involucrarse en debates que son esenciales para su vida. Nos entendemos que el segredo debe limitarse a los casos estrictamente precisos, sino o acceso a información quedaría reducido casi a información meramente administrativa. AGE defiende la presunción de divulgación de toda información para toda ciudadanía, para que pueda estar realmente informada y pueda participar en la vida pública. De hecho, hay un aspecto fundamental: el segredo también afecta las vidas de las propias personas, porque tenemos derecho a acceder a los datos que la administración pública tiene sobre nos, y poder verificarla, y poder corregirla, porque sabemos que existen listas negras, sabemos que existen listas negras sobre personas. Y por lo tanto tenemos derecho a acceder plenamente. El segredo no puede estar sobre las nuestras vidas y sobre información que la propia administración pública tiene sobre nos. Y lógicamente tampoco puede intervir en otros aspectos que son fundamentales para conocer qué está haciendo el gobierno sobre determinados aspectos. De ahí que el segredo no puede ser una forma de gobierno, pues en aras de esa forma que nos definimos como opaca, muchas de las cuestiones que afectan al establecimiento de acuerdos en las prácticas de privatización de servicios públicos quedan fuera. Reducir el segredo y la opacidad de la caixa negra de la burocracia implica ampliar la prevención contra la corrupción y afortalar la salud democrática. Ese es fundamentalmente el sentido de nuestra enmienda número 9, y no otros que se airearon por ahí. Y vaya en consonancia con las EIVAS que nos sitúan bajo la Ley 19/2013, donde el artículo 14 recoge hasta 12 casuísticas que permiten la exclusión
do dereito á información e ao segredo. E tamén vai en consonancia coas emendas que mantemos aquí, por exemplo, a emenda número 6, o artigo 3, apartado E, ou nós que pedimos que a publicidade, que o rexistro de bens patrimoniais dos cargos públicos, dos altos cargos, deixe de ser reservado e pase a ser público, ou ben as declaracións patrimoniais, porque entendemos o que se decía que o novo goberno, e precisamente nese goberno aberto que queremos favorecer, pois non poden existir zonas opacas, sobre todo se non hai nada que ocultar. Con respecto a outras emendas que mantemos vivas neste debate, nos entendemos fundamental, por exemplo, na emenda número 13, o artigo 24.4, cando o texto mantén que a persoa solicitante non está obrigada a motivar a súa solicitud de acceso a información, porén poderá expoñer os motivos polos cales solicita información e que poderán ser tidos en conta, nos entendemos que non procede. Por iso pedíamos, dicíamos claramente, que non debe motivar a súa solicitude, porque sabemos perfectamente e existen probas evidentes no sistema normativo de que cando algo se converte en facultativo por parte da administración pública, ao final convértese en obrigatorio. E nós, por iso dicimos que non pode figurar ese aspecto aí. Do mesmo xeito que xa se comentou no artigo 25.5, cando se di transcorrido o prazo para resolver sen que se editase e notificase resolución expresa, entenderase que a solicitude foi desestimada, nos entendemos que isto é un ataque, é unha vulneración de dereitos. Porque temos que ter en conta que xa a nivel de Estado, máis do 50% das solicitudes hoxe en día quedan sen resposta. Se establecemos por lei un silencio negativo, pois, lóxicamente, tería consecuencias aínda máis negativas na implementación desta propia lei, que quedaría, en moitos aspectos, en efecto, e implicaría un proceso máis lento e menos eficiente, iso desde logo. Ademais de que o silencio administrativo negativo viola un dos principios máis básicos que definen o dereito de acceso á información, que é a necesidade de justificar as denegacións totais ou parciais de información. Quedamos en defensa cando se nos nega, non se nos informa e se nos desestima de forma negativa, lóxicamente sabemos que esa vai ser a atribución esencial que practicará o goberno en aras desa prerrogativa que figurará na lei. Por iso nos entendemos que este é un aspecto fundamental que limita na realidade o alcance do que se pretende facer. É dicir, ben, outras emendas que nos, lóxicamente, facíamos, obedecían e mantivemos, obedecían a necesidade, efectivamente, de que o órgano de supervisión, de crear un órgano de supervisión independente e un Consello da Transparencia. Sabemos que se aceptaron emendas do Partido Popular no sentido de que todo se faga dependente con respecto ao valedor do povo. E non obstante, vostedes mesmos caeron nunha contradición, porque na disposición transitoria cuarta apelan a que o valedor do povo sexa quen de reasignar recursos, de reorganizar o seu propio departamento. Cando, desde logo, sabemos que se non hai máis recursos humanos e materiais, dificilmente poderá realizar as tarefas que se encomendan a través desta lei. Por tanto, cabería non facer recaer sobre o valedor, a valedora do povo, exclusivamente esa tarefa, senón sobre a propia administración pública, que é a que debe dotar de medios, recursos humanos e materiais para que as entidades realicen o seu traballo. Por lo tanto, hai aspectos, outros xa se comentaron, xa os adiantei, efectivamente, para nós, as portas xiratorias establecimos, sabemos que establecimos unha emenda de máximos, porque usamos, en vez dos 2 anos, o término 10 anos. Pero entre os 2 e os 10, podíamos estar abertos a establecer un diálogo, unha modificación, non se fixo. Ben,
Nos entendemos que en algunos casos, en algunas casuísticas que conocemos de forma sobrada y que no tienen que ver con los pequeños despachos de abogados de retorno de una persona que ejerce abogacía o se bufete, sino que apelamos a aspectos sangrantes de privatización de servicios públicos evidentes que los dos años pueden no ser suficientes, porque sabemos que hay muchas estrategias para mantener una cierta economía solvente durante ese tiempo, sobre todo cuando hablamos de altos cargos que reinaron a través de esas puertas giratorias y de las canles opacas, que precisamente entendemos nos que esta ley, o declararse en cierto modo sumisa a propia ley del Estado, lógicamente, pues con 14 o 12 epígrafes de exclusión, pues lógicamente hará que muchos de esos aspectos, las puertas giratorias, sigan siendo una auténtica realidad en nuestro país. Por lo tanto, saudamos, sí, a modificación evidente del texto inicial, que declaráramos a su enmienda de devolución a totalidad. Saudamos o trabajo positivo realizado en ponencia y a disposición del grupo mayoritario, pero ainda quedan eivas para nos y, sobre todo, eso, o silencio administrativo, que para nos no puede ser negativo porque vulnera un derecho fundamental. O nuestro voto será de abstención. Gracias, señor Ron.